Hola chicos, estoy en UHC temporada 5. He entrado en el Nether. Voy a sacar una foto por aquí. Y vamos allá. Vamos, pues. Si yo golpear aquí a alguien, la lío. Voy a sacar una foto aquí porque me gusta el sitio. Vale, vale, tenemos aquí el portal. Voy a portar las coordenadas. Un segundo. Espero que no venga nadie, por favor. Vale, listo. Uf, como, qué poco me gusta el Nether, tío. Para ahí no tenemos nada. Creo que... Oh, aquí estuvo alguien. Sí, sí, qué demonios. Acabo de ver puentes antes. Vale, pues estuvo alguien. Bueno, pues... pues vamos a ir. No. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, aquí voy a ponerme la otra carne, macho, porque... porque tengo un montón y con que se me acabe esa, vamos muy mal. Vale, esto es de bajada. Vale, ¿sabéis el problema, chicos? Que si me encuentro con alguien, no tengo que ver quiénes son. Es decir, tengo que pararme un segundo y ver quiénes son. Si son de mi equipo o no. Y eso es un problema. Perdón, estoy súper callado. Estoy siguiendo los pasos de estas personas, pero es que es el único camino que hay. Vale, estuvieron hace poco, ¿eh? Estuvieron y se fueron. O por aquí no vinieron. No, por aquí no vinieron, ¿eh? O sea, por aquí no hay ninguna salida. Creo que ya sé por dónde fueron, puede ser. Puah, en serio, qué poco me gusta el Nether, tío. Vale, y esto nos hace daño, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Bueno, si shifteamos no nos hace daño. Joder, ¿en serio tengo que comer otra vez? Si he comido hace 30 segundos. Vale, pues esta gente creo que salió o algo así, ¿eh? O sea, no puedo ir a ningún lado. Tendría que hacer un puente. Con lo que me gusta a mí el Nether, hacer un puente. No, yo un puente no lo voy a hacer. Eso sí que no lo voy a hacer. Porque es que con el lag que tengo, me voy a caer a la lava y no quiero que pase eso. Hombre, puedo probar una cosa. Puedo probar por ahí arriba. Aquí sí que me gusta estar, ¿ves? Porque aquí no puede venir ni Dios. Si viene alguien, lo mato porque tengo un montón de flechas. Vale, por aquí... uf, que no sé. No tengo ni idea. A ver... un cuadrado perfectamente hecho. Sí, señor. Aquí va un bloque gigante, lo han quitado. Alguien estuvo aquí, chicos. Me encantaría ver ahora a alguien entrar. Porque es que los puedo tirar perfectamente. O sea, si veo que alguien entra ahora mismo. Vale. Vale, 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 vale. Qué pena que no puedo hablar con mis compañeros para saber si tienen algo, tío. Porque es que yo solo... no creo que pueda hacer nada. Creo que me voy a ir, chicos. Porque es que no veo ninguna... ningún otro camino. O sea, no sé por dónde puedo ir.
Yo lo digo, podía ir por allí, podía probar. Este puente estaba antes. Voy a ir por aquí. Siempre vigilar mis espaldas. Aunque ellos pueden ver mi name tag y pueden hacerme una trampa o algo por el estilo. Vale. Ah, vale, por ahí. Es que estoy siguiendo su rastro, tío. No me gusta nada porque es que no voy a encontrar nada. Y si ya estuvieron aquí y ya se fueron, lo único que voy a encontrar es cosas perdidas por ellos. Vale. Voy a subir. Vale. Oh, aquí hay algo tirado. Es que si veo a alguien, tío, voy a tardar. Es que eso me fastidia mucho, porque si pudiera saber quiénes son, qué equipos son, podría atacarlos sin que se den cuenta. Pero si tengo que esperar a ver quién es. Vale, si es una persona solo, puede ser Hitch. O puede ser el otro chico este. De los franceses solo murió uno. Oh, hay alguien ahí. A eso me refería, ¿veis? Vale, vamos a retirarnos. Me va a dar. Me voy a ir. Son dos. Me voy a ir y... Si quieren venir, que vengan. Me va a matar, tío. ¿Qué puntería tiene el tío este? Me va a matar, tío. Me como otra flecha y muero, Tenía un arco muy potente. Me está disparando flechas, ¿en serio? Voy a escapar, Estoy escapando. Me ha dado casi todas las flechas que me ha lanzado, tío. Casi todas. Y por aquí han venido, tío. En serio. Estoy escapando a saco, O sea, aquí no quiero que nadie. Cuando te vea una mía, me meto. Y shifteo como un loco hasta que pase media hora. Es que no quiero morir. ¡Ah, qué asco, el bebé!
está. No sé quiénes eran, os lo juro que no sé quiénes eran. Debe ser Etoales este, el Etoales, porque eran... Es que con el arco, tío, me reventó el tío, ¿eh? Bueno, se fueron las manzanitas, ¿eh? Todas. Se fueron todas. Uno contra dos no, no puedo. Bueno, el otro día me dio corazón, pero el otro realmente estaba ahí oculto. Cómo odio el Nether, tío. Vale, no veo absolutamente nada, o sea que puedo meterme en esta mina y volver a subir la vida. Es que no tengo absolutamente nada. La otra gente tendrá pociones, a saber lo que tienen. Pero... nada, yo ahora mismo pues necesito... No le he dado... Yo he lanzado una flecha. Pues yo he lanzado una flecha, pero se defendió el tío. Es que estos deben ser de PvP a tope y... Lo malo es que creo que estoy cerca, o sea, creo que estoy bastante cerca del portal. Debería irme. No estar aquí, pero bueno. A lo mejor encontrar un poco de hierro para... Un poco de oro, perdón, para otras manzanas. Es que si me llego... Si peleo ahí, muero. Y sinceramente, lo más inteligente es juntarme con mis compañeros. Así que tengo que esperar... Es que tengo que esperar cuántas horas, tío. ¿Cuántas horas tengo que esperar? 20 horas más. No sé ni a qué hora tengo que... Ni a qué hora hay que juntarse. Creo que cuando son 4 horas. Que debería coger e irme. Es que, joder, aparezco en otro sitio, ¿sabes? Es que el tío no dudó un segundo en dispararme, chaval. ¿Qué color soy? Azulito. Muy bien. Pues no sé cuántos corazones me ha quitado en total, pero me he tomado 4 manzanas, tío. Y estoy shifteando porque probablemente me estén buscando ahora mismo. Estoy en Extreme Hills. Uy, hay que tener cuidado con los silverfishes. ¿Y hay un problema? Bueno, puedo ir hacia mis coordenadas, eso sí. Podría volver a casa. Y ya está. Y ahora, a lo mejor alguno de vosotros estáis, pero tenéis que pelear. ¡A que le den! Hay que ser listos, hay que escapar, coño. Y ya está, paso de pelear. ¿Para qué? ¿Para morir? No. Prefiero esperar que a lo mejor un gano. Lo malo es que quiero salir de aquí, tío. Esto es una caca. Vale, creo que voy a hacer algo. Tengo las coordenadas apuntadas aquí de donde estaba anteriormente. Entonces, tengo que ir. Voy a buscar la dirección donde tengo que ir y vamos a ir hacia allí. Estaba en 1300. Vale, espera, 1300 menos 790. Menos 700, o sea, tengo que ir hacia allá. No, tengo que ir hacia allá, tengo que bajar. Y 1300.
Tengo que ir hacia allá. O sea, tendría que ir en esa dirección. Vale, pues creo que vamos a hacer eso. Vamos a irnos a nuestro spawn. Y... y ya está. Yo creo que no me han seguido. Creo que después del Nether no han venido a por mí. Sería una... Yo no lo haría. Sería una tontería. Porque... Porque sería una tontería. Vale, o sea que el arco guay. Le dan bien al arco. Y tienen un... Tienen un encantamiento. O sea, creo que tienen un power algo, ¿eh? Porque me quitaban dos corazones de cada golpe. Aquí, capullo. Están peleando. Rubik está perdiendo mucha vida. Vale, veneno. Vale. Genial. Mineshaft. Ah, una bruja, vale. Es que ahora mismo estoy un poco cagado, tío. Hombre, pues no sé si ir al mineshaft o a lo mejor encuentro alguna manzana. Pero es que voy a ir shifteando. ¿Lo veis? Esto de aquí, si alguien no tiene arco, que me extraña, pero podría llevar el arco a mis compañeros. Ay. Tengo un poco entrenado el PvP. Bueno, el PvP y el PvE, que llevo tanto tiempo sin jugar a OHCs, creo que varios meses. Hablo de 5 o 6 meses. Y he jugado dos partidas para preparar esto. Pero bueno, yo creo que incluso hace tiempo no, yo solo no me enfrentaría a dos personas. Aparte los dos juntos. Sí, venga, por aquí pasa a saber quién. Si alguien se pregunta por qué demonios estoy shifteando porque no quiero que vean mi name tag. Al fin y al cabo creo que estoy cerca de donde estaba el portal ese y no quiero arriesgar. Entonces voy a ir shifteando y cuando salga a la superficie ya empiezo a escapar como un cerdo. Hacia donde estaba mi spawn, que ahí creo que estoy a salvo. De encontrarme con otra gente, porque no me gustaría encontrarme con nadie, sinceramente. Si estuviera con Kao, sí, probablemente. Me enfrentaría a ellos, pero yo solo no. Paso.
Vale. Aquí no hay nada, ¿no? Nope. Me da un cofre, por favor. Un cofre. No me digas que acaba ahí, tío. Es que ya no hay más. Yo no voy a ir por donde estaban las arañas, obviamente. Ay. Bueno, pues queda una alternativa. Subir. Así. Y vamos a tapar aquí. Y vamos a subir e ir a... De hecho, ya bajé en Z, o sea que guay. Tengo que ir a menos 700. No veo un intax, vale. 8. Podría ir ahora ya también, la verdad. Vamos a ir debajo del agua y vamos a ir ya ahora. Joder, ¿en serio estoy aquí, tío? Eso está cerquísima. Vale, tengo que ir hacia allá, tengo que ir hacia allá. Vale. Por aquí. Es que eso estaba cerquísimo, ese sitio donde... Uf, que me caigo. Vale, estamos en menos 81. Hay que caminar un montón de bloques más. 700. Quiero alejarme de esa zona, por favor. No quiero que me maten por la espalda porque me muero de un infarto, tío. A ver. Así con que me estén siguiendo ahora, tío. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Nada, creo que estarán en el Nether estos, ¿eh? Y creo que llevan un buen rato. Si ese es su... Si esos bloques y todo lo pusieron ellos, creo que dieron 20 vueltas. Uf. ¿Quién me llama? No puedo coger ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, me voy, me voy. No voy a gastar. No voy a gastar huesos, paso.
Vale, chicos, pues lo siento si estoy hablando muy poco, pero estoy nervioso, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es ir a mi spawn, más o menos, y hacer las cosas ahí. Quiero alejarme de esa zona porque no quiero que me ataquen por la espalda mientras mino. Y nada, estoy yendo por aquí, que tengo que reducir menos 700 en Z y vamos en menos 400, o sea, aún quedan unos cuantos bloques de distancia. Y lo que me gustaría hacer también es ir empezando a cazar un poco, tío, porque es que me estoy quedando sin comida, en serio. Pues voy a tirar esto y ya está. Así. Ay, no sé cómo irán mis compañeros, tío. Vale, pues eso, estoy llegando casi. Sí, esto me suena un poco. Yo en mi esquinita estoy bien, ¿vale? Vale, pues mira, esto está bien para explorar de por aquí. Ups, acabado el episodio. Nos vemos en el siguiente, chicos. Adiós.